directamente desde el Hamilton Villalobos, don Carlos Atufeijo, presidente del municipal de Cotobruz. ¿Usted sería tan amable de presentarme a toda la audiencia de STV Canal 4, Radio Emaús 81.1, Cultural Buenos Aires y Pérez Celedón, a los muchachos que usted tiene hoy aquí invitados a este Hamilton Villalobos? Muy bien, aquí a la derecha mía tengo a don Eladio Carranza, a don Víctor Manuel Brizo y a don Fabio Rodríguez, que es, son del comité director de la segunda división y también representan a la Federación Costarricense de Fútbol, que está compartiendo esta alegría de que ya tenemos iluminación. A la izquierda tengo al señor regidor municipal, don Esteban, conocido aquí. Aquí tengo a mi amigo, el señor alcalde de Cotobruz, reelecto por decisión de mayoritaria del pueblo, y que han sido parte importantísima y fundamental para que esta iluminación la tengamos. A la derecha tengo al ingeniero Ronald Reyes, que a través de un convenio que él hizo, con la gran apertura que está teniendo ahora con las comunidades y con el desarrollo de las diferentes comunidades que se organizan, él y Rafa lograron hacer un convenio, municipalidad ese, y ahí el beneficiado fue el pueblo de Cotobruz, ¿verdad? Que esto es una cuestión de beneficio a todos. Y Maureen, que es la jefa aquí de San Víctor, que también representa a todos los compañeros del ICE que han estado trabajando. Ustedes han visto cuadrillas aquí día y noche trabajando. Señoras y señores, Zúñiga dice ¡juguemos! Estas mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling bling y dinero ching ching. Mr. Worldwide, Mohammed and we sing. This for all the baddest girls in the world we've seen. And you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town. Watch out. ¡Gol! ¡Las Pumas! Soy santo, hey. Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto, hey. Mami, ya tú sabes la jugada. Ahora toma una decisión educada. No, mami, no soy un hombre normal, no. Para mí la vida es para gozar, right. Para mí la vida es para jugar. So vamos a vivir la vida y disfrutar. Baila, déjame ver cómo tú mueves esa saya. Ella es candela, fuego, falla. Mami, got that upgrade status. And she knows she the best. No hay nadie que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira, esta chica está que quema. The baddest girl in town. Tremenda joseadora, prendía abusadora, parisea 24.
En el marco pitó el árbitro Bantoni Calvo, va Calvo, 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 va, tiró, la pegó en el horizontal, la estrelló en el horizontal, la pelota llegó hasta el medio campo y la toma Cotobruz para el contraataque y viene jugando primero Alfredo Hernández, luego la sirve para Julito Beita, va Julito Beita con pelota dominada, va Julio Beita, la afición se mete. Sorprende Osvaldo Ruiz. Bueno, cuando tenemos ya 48-20, esto se va a acabar y va un rematito de Chichilla para González, que llegó de cabeza a la puerta. La última jugada del partido se acabó. Marco Rey ganó en final. Triunfo de Pumas aquí en el cancha de Hamilton Villalobos, 1-0. Un partido difícil donde creo que regalamos el primer tiempo. No supimos hacer las cosas como teníamos que hacerlas. Y ellos llegaron una vez ahí clara y de ahí el gol de ellos. Pienso que en el segundo tiempo pues intentamos. Pese que rápido quedamos con 10 hombres, pues seguimos adelante. Intentamos buscar siempre el empate, pero así es el fútbol. Lastimosamente pues estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Un líder, no es líder, sino yo creo que los 11 que estábamos jugando ahí éramos líderes. Porque con solo uno que no hable, nos podemos acomodar, pero no, creo que hoy fue un bonito partido, la verdad, y los dos equipos propusieron mucho, y no, tuvimos un par de opciones más que no pudimos concretar, pero lindo estuvo el partido. Mira, vamos a decir las cosas como son, ellos jugaron mejor que nosotros no hicimos absolutamente nada de lo que veníamos haciendo, un equipo nuestro desconocido, donde se recargó el trabajo en Colocho y los dos centrales. Y un equipo sin ideas, sin personalidad, diría yo, porque no teníamos la bola, queríamos jugar, solo Osvaldo y Fernelli pedían la bola y cuando pasaba la bola por los pies de ellos no teníamos ningún otro receptor. Y un equipo sin ideas. Un mal día lo tiene cualquiera, pero hoy prácticamente fue un mal colectivo. Y de ahí el resultado, creo que nos podían haber hecho algún gol más. Nosotros tuvimos esas chances, pero no fueron claras, fueron en base a pundonor, a entrega, no fueron jugadas elaboradas y por eso de ahí el resultado. Muchas gracias a los visitantes y a la gente que le dedicamos el partido, que nos respondió. El señor alcalde se excusó porque viene llegando a San José, más bien muy agradecido que haya venido. Igual muy agradecido con la gente que vino y nos apoyó. Bueno, hay días que no todo sale, no puede salir todo. Hoy hubiéramos ganado, hubiera salido todo perfecto, pero así son las cosas. No me gustó mucho el equipo, que el equipo toca más, juega mejor, llega más rápido arriba, pero también estábamos contra un gran equipo, ¿verdad? Y me quedo con el esfuerzo.